Hola amigos del Fusil, nosotros somos Detonator. Yo soy Isaac Martínez en la batería. Andrés Nájera en bajo. Carlos Maubert en las voces. Esteban Escobedo en la guitarra. Bueno, la banda tiene 5 años de formada con la alineación pues casi actual. Empezó con el baterista y conmigo. Nos conocimos en la universidad, teníamos proyectos diferentes, pero por cualquier razón nos separamos. Entonces, pues platicando decidimos formar una banda. Esta alineación tiene aproximadamente 6 meses de haberse formado. Pues cuando grabamos el material teníamos un vocalista diferente, el cual se salió por razones diferentes y entró Carlos con nosotros para completar la alineación y comenzar a presentar el disco, aunque no tiene su voz, pero pues ya lo escucharon cantar, es un cantante excelente, ¿no? We'll be right back.
Con este disco tuvimos un par de problemas porque en la grabación las baterías no estaban quedando, las guitarras estaban no sonando como nosotros nos gustarían. Entonces quedaron también un poco descuadrado todo. Quedó un poco descuadrado todo, entonces tuvimos que volver a grabar. Ya la segunda vez pues ya teníamos unos mejores instrumentos, la línea quedó un poco más derechita, entonces quedamos más a gusto con ese trabajo. México, por ejemplo, actualmente en cuestión de festivales está viviendo como una época dorada. O sea, está viendo anualmente 5 o 6 festivales así multitudinarios, enormes. Está el Helium Heaven, el año pasado aquí en Puebla estuvo el Puebla Metal Fest. Entonces, sí es bueno que haya eventos de esa magnitud porque pues da a conocer a mayor cantidad de bandas que pueden o que están buscando un escenario, ¿no? Más allá de los locales. Respecto aquí a Puebla, a nivel local, creemos que sí, sí está habiendo, digamos, una cantidad mayor de eventos, o sea, hay más, pero definitivamente la escena está algo decaída, en el sentido de que pues, la gente no suele asistir mucho. O sea, si ven un cartel lleno de puras bandas locales, es raro que alguien se quiera dar la oportunidad de decir, oye, mira, esa banda podría ser interesante, vamos. Siempre tiene que haber como el, ahora sí que, el anzuelo de una banda más o menos reconocida para que la gente decida ir. Eso pues también es problema como entre las bandas de aquí. Bueno, yo desde que vivo aquí es el problema que me he dado cuenta. No hay mucho apoyo entre la hermandad, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, México tiene ahorita, debería aprovechar los espacios que se están abriendo grandes, pero también aquí a nivel local, en todas partes, debería haber más interacción entre bandas para poder pues ayudarse unos a otros a salir y darse a conocer.